Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hoy cambió, ¿eh? De habitación. Mira, 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 mira. Mira. Oh, ahora os voy a enseñar una cosita, ¿vale? Hoy hemos cambiado la habitación. Pero me acabo de dar cuenta de que a mí ahora el sonido me sale por la tele y no por el auricular. Entonces tendré que poner los auriculares, imagino, a la tele, que es de donde me sale todo el audio. Bueno, es igual. Yo os lo enseño todo así. Mira, mira, mira. Oh, qué profesional hoy, ¿eh? Mira. Hoy no se podéis quejar. Hoy no podéis quejarse, ira. Todo preparadito, todo hechito. No veis un error. Esto no sé qué es. Dispositivo de capturadora de vídeo. Ta, ta, ta. Bueno. Que mira. Que mira qué bien que me va todo. Que mira qué bien me va todo. Vamos. Aquí estamos. En la Play. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo tengo los auriculares aquí puestos muy bien. Pero yo no escucho el juego por el ordenador. Así que me va a hacer falta. A ver cómo lo conecto. Que imagino que solo tendrá que se poner el auricular en la tele. Digo yo. A ver si mi amigo Ale me puede contestar. Si anda por ahí. Y ahora me vais diciendo, ¿vale? ¡Ay, coño! Porque claro, es que a lo mejor esto ya igual no tiene ni para poner auriculares, ¿no? Vale, me parece a mí que me voy a comer una mierda. Lo he querido hacer bien y al final me ha salido como una puta mierda todo. Que claro. Porque a mí no me suena por aquí el audio. Bueno, que si no, lo puedo poner todo por aquí. Ya está, ¿no? Yo no sé si ustedes lo escucharéis mal. A ver si mi amigo Ale me puede ayudar. ¿Para qué? A ver si hay alguien. Que sepa. Audio.
Vale, micrófono. No, yo no lo quiero por la pantalla, yo lo quiero aquí. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Si lo he puesto todo... Por los altavoces, tío. A ver, un segundito, familia. Un segundo y estoy bien. Disculparme. Ahora ya está todo perfecto. Ahora quizá el foco sí pueda ayudarme. Ahora sí. Vosotros escucháis todo perfecto, ¿verdad? Creo yo. Oh, ahora sí. Esto ya es otra cosita. Ya lo he arreglado, ¿vale? Venga, pues vamos al lío, ¿a dónde nos quedamos allí? A ver si no me falla hoy, ¿no? Esto, ¿no? Esperar su... Podría usar mi foco para ver lo que hay. Pues esperar su, porque me pasa a mí que si falla, ¿eh? ¿Por qué? Que no nos pasa nada, ¿eh? Que esto se exagina en un segundito... No preocuparse por eso. Y yo ahora hago ajín otra vez. Si quiere, claro. Ahí, perdonarme. Y ahora debería de ir crema. Vale. Vale, estupendo. Y por aquí todo se supone que viene. Pues venga. Oh, no lo veo yo hecho muy... Me pregunto si mi foco detectará algo. ¡No! ¡Que me he matado! Ahí hay algo. Una hoguera. Y allí un jabalí. Si no me equivoco. Y allí otro. Vale, ¿y yo para qué quiero marcar jabalíes? Ah, es verdad, nos quedamos lo de las huellas.
Igual debería peinar la zona con mi foco. ¿Qué pasa, Ale? Sí, vale, tranquilo. Ahí. Ah, me sirve. El rastro de Arana termina aquí. Será donde vio al chatarrero. Si sigo sus huellas, debería ser capaz de encontrar la lanza. Una de madre. Galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me aplaste un rebaño asustado. Vale, vamos allá. Venga, venga. Vale. ¡Funcionó! No es hostil. Parece casi manso. ¡Oh, qué guapo! ¿Lo vamos a cabalgar o qué? Allá vamos. ¡Buen chico! ¡Eso me gusta más! Será mejor mirar en la otra orilla. ¡El galopador es rápido! ¡Mucho mejor que andar! Ya te digo. Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a este?
¡Qué guapo, cabrón! Vale, puedo cambiar de arma. Y a la equipa que corre. No, hoy no. Bueno, ahora ya cuando tenga el cable, igual se ve mucho mejor, ¿vale? A ver, mira, joder. Bueno, no entiendo, que debería de ir mejor. Ve, ahora mismo se ve la calidad perfecta. Por las tierras sagradas. Ahí está la que yo estaba siguiendo. ¿No? Ah, no, esto es un humanoide y ya está. Thank you.
nos encontramos. Esta mierda, tío. Amanece. Y cada vez de una forma distinta. Vale. Ahí, a por esa lanza. Oh, oh. No se les escapa ni una. Hijos de puta. Hagamos una cosa, ¿vale? Un segundito, familia. A ver, un segundito de nada. Vale. Y ahora... Un segundo de nada, ¿vale? Dame un momento, hombre. Vale, ahora sí me veis, ¿verdad? Vale. Yo creo que ahora sí me veis. A ver si ahora falla. A salvo, pero por unos minutos.
parecerían fascinantes si no me estuvieran buscando. Pero es que me están buscando todos, ¿sabes? Se alegrará de recuperarla. Ahora que se ve mucho mejor, ¿verdad? Denme un segundo, familia. De nada, vale. Que como esto es lo que me está dando un poco de por culo, al final esto lo dejo en esta pantalla. Con vuestro permiso, ¿vale? Para todo hay solución, ¿eh? Para todo hay solución. No preocuparse. Vale, y esto lo pasamos para acá. Vale. Y listo. No. No. Un momento, ¿vale? Que esto lo pasamos para acá y listo ya todo. Y estoy en nada, ¿eh? Joder, ahora me ha dado un bajón en el puto internet.
Parece Avatar. Cuando se montan en los bichos, esos extraños y demás, ¿sabes? ¡Uy! La verdad es que es una maravilla, ¿eh?, en el juego. Por lo menos lo poco que llevo viendo, tal y cual, es una locura. Creía que se me había quedado la cámara cogida, pero no, me va bien. ¿Se me escucha Flor, micro? Vale. Pues voy a hacer eso. El micro está al tope. Mejor, ¿vale? Mejor ahora. A ver qué me dice. ¿El directo en la tele o en la pantalla del ordenador, en el monitor? ¿Por qué? Lo estaba transmitiendo en el otro monitor, pero me da más fallo. Imagino que será por el puto internet, ¿sabe? Alabada sea la madre. Halo ya ha vuelto con la lanza. Vale. Para ahora ya solo tengo el OBS y el juego con la Play. ¿Ahora qué, mejor? Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza. A nuestro alrededor los Nora lloran a sus hijos perdidos. Pensé que me uniría a ellos. Gracias por evitarlo. Gracias, Ale, picha. Y gracias por traer la lanza de vuelta. Tu madre sabía trabajarlas. Su factura es excepcional. Nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos. Estaré encantado de ver tu lanza. Gracias. Parece que era especial. Lamento tu pérdida. Bueno, gracias a ti. Sí, tío, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ya en una horita que me traiga Antonio el aparato, yo creo que ya va de puta madre. Vamos, estaba jugando en el monitor de la pantalla, ¿ves? Queda unos pequeños saltos, como unos la. Y los ajustes. De todas formas. Yo no los tengo en plan. Ve, mira. Que es que no le puedo poner nada más, ¿sabes lo que te digo? A retransmitirlo por la tele. Nah, ahora ya en 20 minutos, 40, Antonio creo que sale a las 8.
En un ratito ya tenemos el cable y ya vamos flama. ¡Jabalí, Ale! ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¿Lo he matado? A todo hecho, creo que mi... Que... A hecho hay que darle vida, ¿no? Por ahora debo apartarme de su camino. ¿Ya o qué? Varl, supongo. Ahora. Aloy. La paria que ganó en la prueba. Así que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No. A un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras. Mbappé, al no haber patrullas. Muerto. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo. Aquí en este pero me ordenó MMO que defendiera esta aquí, puerta y con mi vida. Y eso hago. Peligroso. Peligro más allá del. Allá del abrazo, la prueba. Pues no sé. Te voy a preguntar. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que además hace enloquecer a las máquinas. Sí. Ahora se ve de puta madre. Ya lo he visto. Nítido, nítido. Y bandidos. Asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Hay un campamento. Estábamos hablando río lo arriba, mismo, Ale. En las ruinas de metal. Ahora mismo creo que tendré que hacer madre. Más flechas. Dices que gané la porque prueba. Porque no tendrá tanta carga, ¿sabe? Los supervivientes dicen que luchaste con valentía, como Bast y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Masacraron a la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron. Para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos se habían ido y las bajas fueron muchas. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aún después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí, pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos.
proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es mi madre. Oh. Debería marcharme ya. Aloy. Antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada. En una zona boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. Pues vale. ¡Un galopador! Ve, aquí hay movimiento. No ataques. No. Está conmigo. ¿Cómo es posible? Es difícil de explicar. Es algo que descubrí. Ya veo. No vaya a atacar a mi bichito, que no ha hecho nada malo. Que la diosa te proteja. Aquí es donde me falla, tío. Y es que no lo entiendo por qué. Voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a quitar esto un momento y lo voy a volver a cargar. A ver si... Ah, mierda. Dame un segundín. Vale, ahora. Que lo tengo todo en una pantalla en la que antes estaba retransmitiéndolo. A ver si ahora fluye bien. Toda mi vida la he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. Vale, yo no puedo hacer... Ah, claro, no puedo hacer un viaje rápido. ¿Todo eso? ¿En serio? A mí el Ale me dijo que podía hacer como los viajes rápidos, pero claro. No. Pues nada, me va a tocar. ¡Mierda! ¿Puedo escapar? ¡Vamos, corre! Tranquilo. Vale, me he lastimado. Toda precaución es poca. Ya he mirado que en la tienda, Ale, del colega, me puede financiar el portátil en un año sin intereses, ¿sabes? Ah, en que ya cuando...
Venga, el chiquillo de las vacaciones, voy a aprovechar. Hablaré con él. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Y lo mismo pillamos un ordenaco bueno. Perdón, haciendo un inciso, ¿vale? Supuestamente yo hoy debería de haber estado jugando al Red Rea, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que yo lo estaba buscando y supuestamente, ¿vale? No está aún. A ver. Era, ahora me ha dejado de mentirosa, ¿será posible? Esta mañana yo lo estaba buscando. Y esto, como ustedes sabréis, señores, me lo voy a comprar. Y se lo vaya a tener que comer, el que quiera. Pero mira eso, mira eso. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que yo no lo juego? ¡Fua! Es que eso debería de haber estado... ¡Aquí! ¡Ahí! Donde pone 49. Debería de haber puesto comprado. Sin que yo lo supiera. Y descargado, ¿vale? Y eso debería haber hecho el regalo de cumpleaños de Antonio. Por si me estás viendo. Estás a tiempo. De mesa me lo voy a comprar. Un ordenador no. Un portátil no. Un ordenador hecho a pieza me va a ser colega. Eso debería de estar ya descargado para yo hoy estar jugándolo. Bueno, no, porque si lo juego hoy ya no... No avanzo en el juego este. Y me lo quiero pasar. Aunque me queda un montón, yo lo sé. Por lo menos ya ha pasado el epílogo. No como el Ale. La hoguera que es para guardar partida, imagino, ¿no? Ah, mira, he guardado partida sin darme cuenta. Me quedé dormida anoche, Guillo. Ahora me pondré a verlo, a no ser que te ponga a jugar tú. ¡Uy! ¿Y yo esto por qué no lo he visto? ¿Esto qué, Ale? Los verdes son mejores. Muy raro. Vale, esto es para comprar. Vale, porque yo no tengo nada que me hayan regalado por todas las cosas bien que estoy haciendo. Que va, una mierda de arco. Ah, esto es para crear las flechas y esto ya lo hace solo, ¿no? Este no lo tengo. Lo quiero. Cuanto más abajo, mejor. ¿Cómo? Hay un cadáver a sus pies. ¿Dónde? Ah, aquí.
¿Esto por qué? Ah, vale, la bolsa de trampa. ¿Este que quiere? ¿Una misión o algo o qué? El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? Un ladrón, un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Y yo? ¿Estáis ahí? ¿Señores? ¿Estáis ahí? ¿Me he ido en algún momento? ¿Me veis? Pantalla congelada. Pero congeladísima, vamos, ¿y ahora qué hago? Estamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Es que no me funciona nada del OBS. Actualizar. Nada, nada, no puedo hacer nada. Voy a tener que hacer un pequeño corte. Y volver. Que yo de verdad, ¿eh? Qué puta mierda. No puedo hacer uno en directo tranquila, mano. ¿Ahora? ¿Y por qué el OBS no se me ve? Empezamos en nada, dice. Lo he quitado. Ahora sí, estoy toqueteando todo. Bueno. Ale, tú si me falla avísame, porque a mí en el OBS no se me ve nada, ¿vale? Se me han quedado las pantallas congeladas, vamos. ¿A mí se me ve? ¿Y la pantalla si la muevo? A ver, lo estoy mirando por aquí por el móvil, ¿vale? De todas formas, para ver cómo se está viendo. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se ha quedado pillado. Se acabó lo de viajar ligera. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. ¿Y
Es que si cierro el OBS se me va al carajo, ¿no? Va bien, seguro. Vale, pues ir a familia. Os voy a enseñar una cosa. En verdad, a ustedes dos va de igual, pero yo estoy orgullosa. Irá con quién está hoy. ¿Lo veis? ¿Es Paco? ¿Lo veis? ¿Con Paco? ¿Veis a Paco? ¿A venir al trabajo? Pero no a trabajar. ¿A qué ha pasado en verdad por ahí? Ya está. Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Opa, a mí se me ve fatal. Vamos, que voy a cerrar un momentito esto, señores. Con perdón de nuevo. Está ya hasta el carajo de mí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. ¿Pero qué hago, cojones? ¿Qué hago? Si soy pobre. Si la culpa de todo esto la tiene el Ale, tío. La culpa de esto la tiene el Ale, tío. Que por cojones streamea. Pues me ha calentado. Y yo que soy un impaciente de la vida, como ya habéis podido comprobar. O aro. Vale. Yo estoy saboteando, ¿eh? Pues eso, que yo no tengo paciencia. Ay, creo que me están persiguiendo. Están buscando. Una aldea nueva en las alturas. ¡Qué mierda! Yo, Dios, mandé a ciega. No soy yo mala. Comérselo. Entretenerse con él. Adiós. Qué perra, ¿no? Aquí debieron masacrar a la partida de guerra. Tanta destrucción. Qué perra, sí o no, con el animal, ¿no? Más simpático, Paco. Yo me he ido pa' él con toda mi cara. Vamos, yo estaba sirviendo mesa, ¿vale? Porque, evidentemente, como ya sabéis todo el mundo, soy camarera, ¿vale? Pues yo salí a la terraza a dejar un café, como siempre, y a esto que veo a Paco. Y digo, ¡oh! ¡Paco! ¡Ese es Paco! Me voy para adentro y digo, jefe, que voy a coger el móvil que está ahí Paco, del hombre de Paco, y voy a hacer una foto con él. Y me dice mi jefe, vale. Y ahí he ido yo, corriendo para el cuartito donde nos cambiamos. Cojo el móvil, me voy para afuera. Me lo veo enfrente. Y me voy para atrás. Él estaba de espalda. Y le hago así, tic, tic, tic. La espalda. Digo, ¡Paco! Como yo lo conocía toda la vida, ¿sabes? Yo, ¡Paco! Mira, hijo, ¿te importa echarte una foto conmigo? Es que te he visto desde chiquitita. Yo me he criado viendo el hombre de Paco, no sé qué. Vamos, viéndote a ti. Y es riéndose. Y le digo, hijo, es No puedo que me ha seguir en esa extrañado hasta máquina. verte vivo, No hasta que porque sepa más sobre como ella. en toda la serie últimamente te están matando, picha. Y me di empieza el hombre a reírse y dice, es verdad, he resucitado 7 veces. Y mi mujer Belén, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, ah, vale, vamos a hacer una foto, ¿no?
Y ahí la tengo, de recuerdo. Más bueno, mi Paco. Bueno mío. Qué guay, tío, Paco. Escúchame, yo creo que al quedarse... Estás en alerta. No, no, pero si tú no atacas, ¿no? Preparado. Que yo creo que ahora con el OBS pillado va a estar mejor. Que creo que no veo son los comentarios a todo esto, ¿no? Ah, sí, porque la le ha escrito ahí Paco Tou, patatín, patatán. Ah, en que en teoría. ¿Quién es esto este? Es que ahora no lo puedo ver por el OBS. Vale, va perfecto, ¿no? Lo que yo te digo. He hecho mella aquí. Por cierto, gracias a los dos seguidores que aunque ahora no estén, que se han unido nuevo, se las doy ahora mismo por si ven esto. Muchas gracias por seguirme. Hola. Estoy esperando a que mi hermana vuelva de una cacería. Tu hermana ha muerto. Corona de madre. Parece un campamento militar. Seguro que esta aldea... ¿Cuántos heridos? Ah, mira, ahí está Lale. Ha sufrido mucho. ¿Qué hace? A mí no me toque. Ah, vale. Que está cogiendo un cadáver. La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Está ahí, aquí estoy, hecho polvo, tosiendo y no tiene tú otra cosa que hacer que agacharte. ¿Estás bien? Agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Caldero? ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen males. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Pues mira, uno es Gabitón FN, que me siguió allá a las 9 menos 10, muchísimas gracias. Y otro, Mar VVT, Mar VT9, que me siguió a las 11 y 16 de la noche. Muchísimas gracias a los dos. Mencionaste una lección. ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero. Mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada. Por un momento, volví a ser una niña, cautivada por las historias de cazadores ante el fuego. Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro. Entonces el vigía me atacó. Los calderos están protegidos. Me defendí a duras penas y gané este rasguño de recuerdo. Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo, y no es solo que sean peligrosos. No debemos ver lo que hay dentro. No volveré a flaquear. Esta cicatriz me ayudará. Por un momento sentiste algo, como un descubrimiento. ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada. No vea, hermana, la cara. ¿Dónde no vea encuentro cómo ese está tosiendo ahí como un descosío, lo que digo, ¿eh? Es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista. Pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. Vale, eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que te alejaras.
¡Qué tomas mala! Diosa, guárdame en tu memoria. Diosa, ayúdame a ser valiente. Es solo culpa mía. Debí salir rápido de aquí. Los infieles Karja cierran la frontera mientras la corrupción se extiende. ¿Pero qué estáis dando a entender? ¿Que todo esto ha sido culpa mía, cojones? Yo no he tenido culpa de nada, ¿no, Ale? Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. Dicen que luchó como un dientes cerrados. Eres la buscadora. La que antaño fuera una paria. Mi partida de caza. Mi grupo a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba. Salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. Pues sí. ¿Peor que la muerte? Claro. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... no soy como tú. No puedo vivir como un paria. Temo que... mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir allí, me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. Está hablando Jaina, ¿eh? Y no está diciendo nada. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer. Y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos. No podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido. ¿Te habían abandonado? Dime qué quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, hombre, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. No tengo yo otra cosa que hacer. A las máquinas y purgue la corrupción. La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Ahí está. Llevo horas fuera. ¿La han hecho buscadora? Ven aquí, te echaré un vistazo. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Varel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital Karja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Karja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Karja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Se dé, no venga y nadie, ¿eh? ¿Para qué? El fuerte... ¿Entonces el fuerte Karja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Karja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Ay, con vuestro permiso. Antes me voy a acomodar, señores. Ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Karja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. A una hora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada. La corrupción. Debería ir. ¡Ay, mierda! Debería irme, mierda. Cuidado, le he dado sin querer, fuera, perdón, Aloy. Señores. Espero que encuentres lo que ahora buscas. Ya no puedo hablar más con ella. Aloy, me alegra verte de una pieza. ¿Puedo ayudarte en algo? Quizás. Ay, sí, sí. La corrupción. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos sabido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas?
El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar. Me ha acomodado bien, ¿no, Ale? A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. Vale, la carja y los. Corona de madre protege los límites de la tierra sagrada. ¡Uy! Se me ha apagado la pecera, ¿eh? Sí. No, en la no sé ahora si se me verá, claro, si se me verá mucha luz. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora, si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita en cuanto. Dios, se ha notado cómo se apaga la pecera, pero se me ve bien. No se me ve mal. Lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar. Un día os voy a enseñar la pecera. Cuando llegue a los 50 suscriptores, os enseño la pecera. Corona de madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré, llegué al final con un tobillo roto. ¡Anda! Esto no es la prueba, Marea, esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los aún no me ha matado. Pues mira, lo puedo usar de foco. Aquí estoy. Pero también tengo aquí unas LED y las puedo poner de colores. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. Uy. Los muertos. A ver. Y aún no sabemos quién es solo culpa a los asesinos ni de dónde. Pero ahora mismo las pongo en azul. Pero no volverá. Cuidado fuera. Máquina corrompida. Que no sé si se me verá bien. Pero es imposible ahí fuera. Tengo que verme. Sigo respirando. Así que tengo suerte. Cuidado fuera. Hasta que se me acabe. Te deseo un viaje seguro. Pero es imposible ahí fuera. Mira, qué miedo en azul. Cuidado fuera. Te deseo un viaje seguro. Uy, seguidores, perdón. La curiosidad es de soñadores. ¡Ah! Ahora me ha quedado oscura. Mantén la espalda recta. Le puedo meter no intensidad. No pienses en la sangre. Se la puedo quitar. También. Eso lo culpa. Ven, este colon turquesa. Aún somos Nora. Pero ¿durante cuánto tiempo la corrupción se ha extendido? Luego rosa, en rojo. Recordaré lo que decretaron las matriarcas. En amarillo, en turquesa otra vez. Y yo las quiero en blanca. Ah, y creo que se me van cambiando de colores, ¿ves? Siempre hay algo que las máquinas corrompidas. Es una perversión de la naturaleza. El odio encarnado. Y en blanca. Bueno, ya no es una paria. Todos esos colores tienen Ale. Mi luce. Pero al menos he aprendido. Oh, el frío de la nieve quema. Espero no volver a ver ninguna máquina corrompida. Me dan pesadillas. Ahora me duele, pero al menos he aprendido. Todavía no sabemos quién envió a esos asesinos infieles a las tierras sagradas. Ah, espero que quieras comprar. Me vendrían bien las esquirlas. ¿Ves algo que te guste? Seguro que sí. Regálame algo, ¿no? Ale, ¿me merece la pena comprarme atuendo? Que yo no sé si me merece la pena comprar cosa de esta. Tú me tienes que echar una manita. Voy a la frontera. Comerciante. ¿Qué sabes de la tribu Karja o de su capital, Meridian? No he salido de la tierra sagrada, pero comercio con forasteros Karja de vez en cuando. Demasiado extravagantes, en mi opinión.
y de Meridian vale, pues no me espero. Paran de hablar. Una ciudad construida sobre una meseta con torres altas como montañas. ¿Cómo construyeron los Karja tales maravillas? Con esclavos. Pero su nuevo rey ha prohibido la esclavitud. Supongo que le preocupa más la justicia que la construcción. Vale, pues adiós. Bueno, me voy. Te deseo suerte. Gracias. Ya viene Antonio para acá, ¿eh? Con el cable. Claro, el anima ha muerto, cabrón, lo dejé abandonado. ¿Y este qué quiere? Ah, eres tú. La paria convertida en buscadora. Eres buena con el arco y la lanza. Incluso para algunos eres la mejor. Creo haber notado un deje desafiante. Pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro. ¿Y tú? ¿O tu búsqueda no te ha llevado tan lejos? ¿Terreno de caza? ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes. Antes era nuestro, pero desde los asaltos rojos la frontera está algo agitada. Muchos Nora no se acercan, pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí. Por los terrenos de caza, el guardián es un Karja. No puede negar las pruebas, pero no seas muy ruda. Los Nora le dan tanto miedo que se sobresalta al verlos. ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con tres tipos distintos de flechas. Ígneas, eléctricas y congelantes. Si realizas una prueba, has de ir preparada. Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo logras, me habrás derrotado. Cuenta con ello. Estas son todas misiones secundarias lo que estoy cogiendo, ¿no? Ah, estos son recados, pero claro. Hay alguno que no lo puedo hacer todavía. Nivel 18, fíjate tú. Madre mía. Tutoriales. Yo esto no lo he hecho. ¿Y con quién me queda por hablar? Con este. ¿No? Valiente. A Corona de Madre le vendría bien tu arco. ¿Yo? Eres una valiente, ¿no? Necesitamos piel de jabalí. El fabricador repara capas y armaduras con sus manos desnudas. Vale. Hay un buen coto de caza de jabalíes al este, pasando la cascada. Pero allí hay una máquina suelta. Cuando la vi, dejé de cazar y me escondí. Saqué una flecha, pero... No te avergüences por vivir un día más. No, es que... mi anillo se me cayó. Vaya, me daba ahora yo voy a tener que ir a buscarte el anillo, tío, ¿en serio? Era de mi abuela. Tuvieron que sacarlo de la mandíbula de una máquina. ¿Confías tanto en un anillo? Con todo lo que ha pasado, necesito suerte como mi tribu esas pieles. Veré qué puedo hacer. Si nos ayudas, te doy las gracias. Estaré en el campamento cuando vuelvas. Ah, que ya está. ¿Me va a dar las gracias nada más? ¿No me va a dar más nada? No veas, hermano. Si eres rasco. Bueno. ¿Esto qué mierda es? Zona corrompida. Nivel 15. Vale. Y si voy haciendo las misiones de menor nivel... mejor, ¿no? Voy subiendo el nivel.
Esto será lo que dijo el Ale. Como una atalaya. Tío, hermano, ¿y ahora que voy a tener que ir al trabajo? No vea, ¿no? ¡Dios! ¡No estás lejos! Bueno, voy a ir haciendo eso, ¿vale, gente? Lo siento, es que no puedo hacer otra cosa. Esto es de nivel 10. Esto lo tengo hecho ya, ¿no? Esto lo podemos hacer ahora por el camino. Vale, pues vamos a ir a este. Ah, no, pero esto es una actividad disponible. Esto no es una misión que yo tenga cogida. Vale, esto es lo que tengo que hacer. Y esta es una misión secundaria, esta es la misión principal. Que esta es la que está aquí al lado. Vale. Entonces esto fuera. Y la otra, que es esta, que está en el quinto carajo. Vale. Pues primero vamos a ir a la cerca. Y luego vamos a la otra, ¿vale? Vale, pues vamos a ir ahora. Me duele, pero al menos he aprendido. A buscar un bichito. Ah, saludad, paso. ¡Ay! ¡Uy! No me veas, no me veas. Ya saben que estoy aquí. Me han pillado. Me han pilladísimo. Me ha perdido, me has perdido. Ahora me cazan ellos. Una mierda, me van a cazar. Acércate, ven. Acércate un poquito. Ya está pacífico, ya está pacífico. Qué guapo. No, no te bajes. Vale. Mira. Vale.
No hay un camino, tío. Vale, está acá. No sé. Es para el otro lado aquí. Ve. ¡Qué torpe soy! No va a ser difícil controlar, bicho este, tú. Vamos, ahí con el bicho. Es hasta... Se llega rápido, vamos. Es hasta chiquitito el mapa. Mejor no entro a lomos de esto. No. Esto tiene mala pinta, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Dios mío, de mi arma. La cacique. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Enviaron una estampida cuesta abajo. Vale, nosotros tenemos, imagino, que encontrar a esos asesinos que son los que manipulan las máquinas, ¿no? ¿Esto qué? ¿No me va a decir nada? Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. Vale, ahí hay un conejillo. Habla con el superviviente. ¿Dónde está? Ahí. ¡Valiente! ¿Qué te ha pasado, hijo? Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Varl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme, así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante, vengativos, cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado... Nadie habría sobrevivido. Jope. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Sed del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Eso digo yo, que yo porque nadie me acompaña, cojones. Tanta gente que somos y nadie viene conmigo. Ah, mira, y ahí está la atalaya. Dios, es que no vea las ruinas, ¿eh? Que hay aquí. Por ahí. ¡Ey! Recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. Que esto recibe una señal allí, ¿no? Vale. Vamos para allá. ¿Esto qué? ¿Baja por aquí? Claro que baja. Claro que baja, mi amigo, por aquí. ¿Y la señal qué? Eso es, ¿no? Hay
Hay alguien ahí. Ay, 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 que se me ha quedado dormido el pie, señores, que me está dando calambre. Todavía no puedo sabotear esta máquina. Debo aprender cómo hacerlo. Oh, oh. Sigo recibiendo una señal de mi foco. ¡Eso es, bicho! Escúchame, pero sabotear, bicharraco. ¡Oh! ¿Esto qué hace, tío? Me deja ciega, ¿no? ¡No huye ahora, perra! ¿Esto qué es? Oh, oh. ¡Buah! Ya tenía ganas de reventarla, lo siento. ¿Eso qué es, tío? ¿Qué coño? No hay nada que ver aquí. ¡Jabalí! ¡Jabalí! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¿Por qué se ve tan mal, tío? ¡Qué mierda, eh! ¡Una seta! Esas piezas parecen difíciles de tumbar. Tendré que buscar otra forma. Y como... ¡Ah! Será sal... Bueno, por aquí no vamos a poder, ¿no? Vale. Creo que he visto el... ¡Mierda! Vale, ¿y cómo suba este bicho, loco? Este parece ser un buen lugar para saltar al cuello de algo. Lo conseguí. Ahora subir a la cabeza. ¡Uf! Tienes que darle la parte amarilla con el arco. Vale. A los otros bichos te refieres, ¿no? ¿Hecho qué es? ¿Sabotea de qué? Así te dejaré que sigas a lo tuyo.
haría lo que vea las demás máquinas. Vale, ya ha descubierto todo esto. Hostia. Hostia, no veáis grande, ¿no? Vale, y ahora tengo que ir aquí. No vea qué pedazo de bicho, ¿eh? ¡Qué pedazo de bicho! Blanca como un hueso. Vale, eso no ha sido muy alegre. Dios, qué enorme, chaval. El juego está guapísimo, la verdad. Las cosas como son. Es que se escuchan los pasos desde lejos del bicho, chaval. Esta debe de ser la cuesta que me dijo el mensajero. No andarán lejos. ¿Me deja examinar la comida, por favor? No lo habrán abandonado por las buenas. Sona sufrió bajas. Vale. Trozos de flecha. Los valientes preparaban aquí la munición. Ahora está yendo de puta madre el internet, no me puedo quejar. Vale, ¿y qué más hay que hacer? ¿Qué más investigo? Ah, aquí. La hoguera, ¿no? Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Y esto, ¿no? ¿Esto qué? ¿Una piel de algo? Vendajes a una venda. De heridas. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería probar con mi foco. Vale. Aquí hay sangre. Y aquí hay sangre. Y aquí hay más. Y más. Huellas de botas y sangre. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese risco. Joder, ¿y ese hombre aquí todo hecho mierda ha podido cruzar todo esto desangrándose? En verdad saltaba fácil ahí. Madre mía, Shula, cuando quiere bien que salta, ¿eh? Un zorro. Aquí vienen. ¿Quién es? ¡Qué mierda, eh! Un
dientes cerrados. ¿Sona acabó con él? Podría andar cerca. Allí. Me había desubicado un poco, ¿sabes? No sabía dónde tenía que ir. Mátalo solo, ¿no? Ah, no, que no ha sido ella. Ah, lo que estábamos rastreando, ¿no? Uf, me voy a tener que pegar con ello. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese diente cerrado te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Varl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Pues vale. ¿Dónde está? Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este risco. El pecado de los antiguos está en ese terreno. Demonios corruptores. Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Oh, señores, me está entrando mucho mono de Rerrea, ¿eh? Muchísimo. Hace horas, ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número. Pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. ¿Entonces la incendiamos y luego? Boom. Pues vamos a ello. ¡Boom! Espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos, dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. De muchas cosas. ¿Esto qué pasa? ¿No se puede coger? Vale. Vale, yo me voy a dejar hecho todo esto, ¿vale? Que eso lo único que hace es dejar aturdido a los bichos, pero bueno. Menos nada. Imagino que tengo que intentar matar al secretario y las máquinas corrompidas, destruir los contenedores de lumbre. Bien, ¿no? ¡Coño, qué susto me ha dado! ¡Me cago en todo tu muerto, desgraciado! Oh,
¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! ¡Pisa, es que está metida ahí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué puta del corazón me ha dado! ¡Me cago en todo muerto! ¡Vamos, con perdón! ¡Hostia puta! ¡Nada! ¡Me voy otra vez! ¡Hostia puta, qué susto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué calor! ¡Oh! ¡Tenemos un cadáver por aquí! ¿Alguien quiere echarle un ojo a este cadáver? ¡Muerto! ¡Nos enfrentamos a un asesino! Uy, que es mi compañero, perdón. ¡Frenadlo! Ahí la lleva, primo. ¿No tenéis nada mejor que hacer? Pero salta ahí, mierda. ¿Será posible? Que aquí no llega la tía. Vaya falta. Puedo respirar tranquila. Digo, qué mala. Qué mala. Hostia, no tengo nada de vida. ¡Dios! Me ha matado, tío. Hostia, Alex, ¿puede ver minuto a partir de las 8:30 por ahí?
¡Hostia! Y me he acercado. Es que no tengo vida, tío. Yo antes la había hecho mejor, por este... Bien, bien. La hierba se mueve y no es por el viento. Joder, cabizpao, están aquí igualito que en el Assassin's Creed. Sé que estás ahí. Yo también. ¿Te viene? ¿Habéis oído eso? ¿Me han visto? ¡Joder! ¡Cago en Dios! Madre mía, 3 horas para disparar, qué mala soy, tío. No tengo mapa para crearme. Ahí la lleva. ¿Qué pasa, tío? ¡Toma! ¡Ahí la lleva! ¡Toma, perra! ¡Ahí la lleva! Tío, hijo de puta, me la he tirado otra vez. Esa no. ¡Ah! ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! Ahí está Antonio, que sé si sin camiseta. Ale, por favor, si puedes retroceder vídeo. Ay, míralo a partir de las 8:30. O un poquito antes. Porque te has perdido un momentazo. No te voy a hacer spoiler. Estas son útiles. Oye, un momento. Vamos a probar esto, ¿no? ¿Sí? En teoría no, ¿no? En teoría debería de ser... ¿A
Aquí está. Dame un segundito, señores. Si se corta el directo, no para. Y total, y ya peor que lo hago. Total, y tampoco me está viendo mucha gente. El Ale y poco más. Vamos a ver. ¿Se le para esto? Uf, que me huele. Aquí no dice nada. Compatible, plus y juega la instalación. No sé lo que me está diciendo, pero vamos, yo lo voy a probar. Y que sea lo que tenga que ser. A ver, señores, acabo de poner, vale, coño, que si se nota. Yo creo que se nota del tirón. Escúchame, se nota del tirón, creo yo, ¿eh? ¿Dónde lo traí? ¿Huele mal? ¿Dónde lo traías, Antonio? La mochila con él. Ah, que se nota, Ale, del tirón, la calidad. De lujo, ha dicho la Ale. Joé. Podría haber algo ahí arriba. Joé, pero si se supone que es un ataque sigiloso, tío. Venga ya, una mierda para ti. Una mierda para ti, vamos. Mierda. Mierda. No tengo más para curarme, ¿eh? No, por favor.
¡No! Ah, mierda, es que ahora, claro. Un momento, señores, que voy a mirar una cosita con vuestro permiso, ¿vale? Es que ahora que lo tengo por aquí... Un momento, ¿eh? Vale. Un segundo. Esto es otra cosa, ¿eh? Vale. Esto irá, lo tengo aquí todo pillado, ¿vale? Pero no pasará. Pues yo ahora hago así. Ale, corrígeme, se me ve la pantalla, ¿verdad? Perfecta ahora, ¿verdad? He cambiado los monitores, tal y cual. Pero en esta pantalla no se me ve bien, tío. Ven, esta no... No, en esta no. No sé por qué. No sé si será el HDMI igual. Sí, en esta va peor. Pues nada, volvemos a como lo estábamos haciendo, ¿vale? Nada, la pantalla... Quería hacer una prueba, pero no. A ver, ahora igual, ¿no? Sigue, se ve mucho peor. Nah, yo creo que lo que voy a probar el próximo día, a mirar si al hacer este monitor principal. Es que, tío, si tiro desde aquí me van a descubrir igual. A ver de qué manera lo puedo hacer en sigilo, tío, porque me está costando esta puta misión, ¿eh, Nale? Lo que voy a hacer, voy a quitar la HDMI y todo. Ay. ¿Qué ha pasado ahora? Nada. Tú lo... Nada. Nada para verificar que se ve todo bien por ahí y ya está. Aunque yo tengo aquí al Ale que me lo va diciendo todo, pero... Vale, el sonido. ¿Qué ha dicho la que pa' que tocó nada? Porque quería mirar si podía jugar la otra pantalla, aquello que es más grande. Que en el ordenador, ¿entiendes? Mira, esta me voy a dejar matar, ¿vale? Me he dejado matar, ¿vale, señores? Vale. Pues yo creo que ya podemos a seguir la isla, ¿vale?
Mañana la probamos, venga. Tranquilo. No puedo relajarme. Un momento. ¿Quién ha caído? Qué falso, no ha muerto. Muévete ahora. ¿Ha muerto, hermano? ¡Quillo la puta segadora, tío! Buenas tardes, chica de la Chari. Ay, creo que después de haber fallecido 500 veces, como siempre me pasa a mí. Hay que tomárselo con calma. Pues sí, hay que tomarse las cosas con calma. Lleva toda la razón del mundo, Shosho. Y yo de eso, no sé. Bicho, tío. Toma. ¿Cómo estás, guapa? Tiene que trabajar hoy. ¡Ale, lo he hecho! ¡Ale, lo he hecho! Hoy no. No, hoy hago Steam. Juego de miedo. Su puta madre. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario. Perseguiré. Él y yo, Juan, está jugando a Rerrea. Alcance de lanza, lo juro. Yo lo sabía que él lo iba a jugar hoy. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. Bar, ¿qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. ¿A qué juego de miedo? Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿O no tengo derecho? Tal vez debería echar un vistazo.
para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Oye, qué tendero. Madre. Por los caídos. Me ha costado en esta puta misión, me cago en sus muertas. Escúchame, pero es que lo noto hasta más fluido, ¿eh? Desde que le ha puesto el cable, chaval. Increíble. Ale, es de loco. ¿Cómo se nota? Como una tontería, Jinen. Podría usar el foco y ver a través de él. Sí, sí, va a atender a Antonio, menos mal. Se ha portado. ¿Esto qué? ¿Es para acá o qué? ¡Yo! Ahí está, ¿no? ¿Esto es? Comandantes, el mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, corto. Oh, unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Vale. A ver, no, aquí está un momentito, Xoxete. Ahora ya esto lo miro tranquila. Vamos a ver. Habla con esta gente. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del Diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente, nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Vale. Ahora no voy a agitar, dan subir de nivel, ¿no, colega? Esto, ¿no? Esa zona nivel 12, esa no la voy a poder hacer en la vida, ¿no? Vamos a ir al campamento este. Está un poquito lejos, pero bueno. A ver si encontramos...
¡Huye! Se es para acá esto, ¿eh? Sí. ¡Ay! Aquí hubo una batalla. ¿Pero quién ganó? No sé, tampoco me interesa mucho saberlo, ¿eh? Yo no sé si estoy llegando al sitio, una mierda, ¿no? Me servirás. Coño. Es que hay un montón de bichos, ¿eh? ¡Jabalí! ¡Hostia, hay un pescado! ¡Jabalí! Mierda. Una pana. Esta máquina la matamos rápido, en verdad. Antes no veía ni los jabalí.
¿Por qué tiene un calcetín nuevo en la boca? Esto no es tuyo. Bueno, escúchame, entonces, si yo con este bicho, como hablando malamente, lo hemos hackeado y lo hemos hecho de nuestro equipo, ¿qué digo yo? Que podemos hacer eso con todas las máquinas y matar a los malos, ¿no? Que no sé, ¿eh? ¿Qué digo yo? A la saca. Me están viendo, tío. Será el campamento de drones. Una mierda. Pero no hay cuerpo. Tiene que haber algo más. Vale. Unas gotas de sangre llevan fuera del campamento. ¿De quién será este cuchillo? No sé, pero para mí ya... ¿Alguien atacó a Brom con él? Quédatelo, ¿no? Parece más sangre. Conduce a otra parte. Vaya, un cubo. ¿Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. Ahí están, ¿no? Picha, que esto es rastreaje, fue el que nos enseñó nuestro amigo Rojo, cómo se llamara, tío. Que lo reventaron ayer. Qué lástima de hombre. ¿En serio? Oh, me han visto. Me gusta matar gente, yo. Vale.
por aquí. ¿Qué pasa contigo, colega? No quiero comprarte nada, Dios. Qué retorcido. La Sanxi Brom hizo esto. ¿Por qué quiere que la gente lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó el santuario? No lo entiendo. Hay que seguir las huellas. ¿Con qué la han tomado los chatarreros? ¡Oh, oh! ¡Toma! Le he dado bien, ¿eh? ¿Qué hacen el puto ataque ese que te dejan ciego? ¡No! Tienen modificadores de... Úsala para mejorar las armas, vale. Si es Brom, sin duda sabe cómo manejar una lanza. ¿Dónde vamos? ¿Qué hace ahora? ¿Ya termina la misión? ¿Qué va? ¿La estábamos siguiendo? ¿Acaso, ¿Habrá que subir ahí? Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una maleta? ¿Quién saqueó estos suministros? ¿Te sube para arriba, Xochete? ¡Hola! Ahora. ¿Esto qué es? ¡Coño! ¿Quiere interactuar? Ahí. Brom fue un pari durante mucho tiempo. ¿Por qué robar comida y equipo ahora? Escúchame, ponme para mí que el colega nos ha dado cobita, ¿eh? ¡Ay, mi tobillo! Los suministros del alijo. ¿Por qué cogerlos para luego tirarlos por ahí? Algo raro hay aquí, ¿eh? ¿Se ve bien, señores? ¿Se os entrecorta? Tendré que descartar algo. Uy, que ahí tenemos para meterle tres de su habilidad.
Vale, y un momentito. Modificadores, ¿esto qué mierda es? ¿Esto se supone que ya lo tengo equipado? Me falta una piel de jabalí, tío. Y es que ya está allí. Y yo puedo viajar aquí rápido. Ah, que esto me cuesta dinero. Vale, tío, pero no entiendo cosas. El talismán este no lo puedo coger. Escucho a alguien, tío. Como pidiendo ayuda, escuchaba a alguien, tío. ¡Juradlo! ¡Malditos! ¡Prometedlo! Ve, está aquí. Prometedme que no tendré que lastimarla. Si no lo prometéis, me tiraré. ¿Qué te pasa? ¿Te has quedado loco? Lo haré, me mataré. Me mataré antes de hacerle daño. No, no eres un espíritu. ¿Qué quieres? Quiero que te alejes de ese borde, Brom. No, déjame en paz. ¿No ves que necesito tiempo para pensar? ¿Cómo voy a pensar cuando ¿A qué hora va a empezar directo, gritando? Ana? Tranquilízate, tranquilízate, pobre. Y escucha. La única voz que importa es la mía. Ahora aléjate del borde. Sí. Sí. Ellos son los espíritus. Tú eres de carne. ¿Qué? Polara siempre me decía que vale, si veía al interlocutor debía ignorar a los otros. Ah, así me gusta. Ahora dime, ¿qué te atormenta? 9:20. Los espíritus de los otros. Y olvidados. La Ana se va a poner y Almas ya la voy a, y me voy a poner a verla. Madre, sus voces no me dejan en paz. Quieren que haga cosas. Herir a gente. Si vuelvo con los Nora, me obligarían a hacer daño a Olara. Y yo me mataré antes de que eso ocurra. ¿Y debes hacer caso a los espíritus, bro? Me están hablando ahora mismo. No me dejan. ¿Qué espíritu? Ellos cuidan de mí. Me hacen compañía. Me ayudan. Salvo cuando gritan. Como cuando aquel cazador me derribó. ¡Pártele la cabeza con una roca!, me decían. Y eso hice. Bro, ¿estás vivo? Alabada sea la madre. Siento haberte seguido, pero tenía que ver que estaba... ¡Hola! No, ¡precioso! No. Por favor, hermana, no puedo protegerte. No necesito protegerme de ti, Brom. ¡Picha! El que me hace los clics.
Se ha puesto celoso, tío. ¿Estás segura? Las voces que oye exigen sangre, hasta la tuya. Pero él no le haría daño a su hermana. Llevó cuidándolo desde los 6 años. No, no quiero hacerte daño. Pero los olvidados, los susurros, me llenan la cabeza con gritos. Aunque te ha venido ya cuando me voy, pilla. Dios, no me he enterado de lo que ha dicho, tío. Este que se va a matar, que sí. Él te no está necesita. Listo para volver con los Nora, pero no creo que te haga daño. Hay un lugar al que... ¡Ole, la piscinita buena! Una cueva en la montaña de la madre. Supongo que podrías visitarme allí, mientras me mantenga fuerte. ¡Ira! ¡Ira, que te voy a enseñar! Yo te ayudaré. Gracias, Aloy. Me encargo de él. Que camines. ¡Mi amigo Paco! El recuerdo eterno de la madre. Y que los olvidados te dejen en paz. ¡Paco Miranda! Vale, parece que lo he hecho bien, ¿no? Como un Ken. Era por las misiones secundarias están hechas. Me quedarían los mierda esta. Que la voy a hacer, que está ahí al lado. No, esta no. ¡No! Bien, bien, te ha portado bien. Vamos a ir. ¡Ah! ¡Ah! Oye, yo tenía la mascota. Se ha ido al carajo. Anda, me he curado para nada. Hoy estamos bien. Ya tengo el cable, el green. Bueno, Nico. Nota que se ve un poquito mejor en el stream. Ahí está Grata, a solas corté. He traído conejos, Grata. También encontré tus cuentas. Ten cuidado. El abrazo ya no es tan seguro. ¡Ole! Hoy me va de puta madre. Cada mañana encuentro tus lágrimas de dicha sobre las hojas. Una dicha por la belleza de tu creación. Mira. Por cierto, he cambiado de habitación. De gratitud.
Grata, durante mucho tiempo, Rost y yo te ayudamos. Pero Rost ya no está. Y yo ahora soy una buscadora. Debes ser fuerte, Grata, sí. Bien, bien, de si toda no de puta Rost, madre me mí, va hoy. Hazlo por la madre. ¿Vale? Oh, madre. Muchos de tus retoños y polluelos crecen, se hacen fuertes y desaparecen de mi vista. Tal es tu voluntad, y los recuerdos son mi tesoro. Hey, por ahí anda Chucky todo. Madre, mira. Escúchame mientras cuento mis Bueno, ahora antes de irme os voy a hacer cuentas. Un pequeño de hecho de la habitación. Deja que te susurre. Tal y como tu reconfortante susurro llega en la quietud de la hierba. Porque aquí es un buen madre, momento. ¿Ves cómo las cuentas se han desgastado con el tiempo? Pues ya. Para que la Ana empiece su directo. Y ya las misiones, los recados. ¿Esto qué son? Recados disponibles, vale, pero no los voy a coger. Esto es para activar la misión. Ah, bueno, esta la tengo yo ya ahí. Nah, pero esto ya lo vamos a dejar para mañana. Es inconfundible. Tengo de todo, me gusta Chucky. Que eso, señores. Nos vamos a ir de aquí. Lo vamos a dejar. Que yo me quedaría más rato. Pero hay que hacer cositas, picha. No puedo tener la vida de esta tordilla aquí. Ojalá. Así que nada. No, ya la Ana se ha buscado un mandito, creo, ¿eh? Es que con mando hay juegos que van de puta madre, la verdad. Cuando estaban nuevas, rezaba por mis ancianos. Ahora que son tan viejas como yo, rezo por los jóvenes. Es que no va a la ficha, ¿eh? Mira. ¡Hostia! ¿Eso qué es? Mira. Pae una montaña rusa, mira. Dios, es que me va a ir a fluísimo. Sí, es que ya llevo 3 horitas, ¿sabes? Vamos, 2 horas 52, tío. Me quedaría más tiempo, pero es que mañana toca trabajar y todas esas cosas, tío. Y ahí nos dejo con la miel en los labios y mañana por otro ratito más. ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? ¿Mañana es viernes? Sí, mañana es viernes, no. Mañana no. El sábado quizá. El sábado la tarde y porque salgo a las 3 de la tarde de trabajar... Y ya ahí tengo yo un buen ratito para echarle unas horitas y demás. Así que nada, chavales. Os voy a dejar. Nos vemos el sabadito. Claro, mañana viernes, ¿no? Mañana trabajo yo de tarde, salgo a las 9, pero el sábado me toca madrugar para dar los desayunos. Así que lo dicho. El sábado sobre las 5 por ahí... Voy a estar por aquí, ¿vale? Nada, el tiempo de salir de trabajar, picotear algo, echarme una siesta de 30 minutitos y darle caña al juego, porque encima el dominguito es mi cumpleaños, así que lo mismo nos quedamos en plan un buen maratoncín. Ya depende cómo se encarte las cosas. Así que nada. ¿Esta qué hace? Tocando la lluvia, ira. Anda, anda.
Pues venga, familia. Lo dicho. Lo dejamos hoy por aquí. Y el sabadito más y mejor. Así que hasta el sábado a las 5.